Y una vez conocida la noticia, líderes latinoamericanos se pronunciaron al respecto, Silvia. ¿Cómo impactó la muerte de Fidel Castro en la región? Fidel es un hombre. Fidel, como hermano, un gran ser humano. Fidel, como político, un gran revolucionario. Fidel Castro es un gran maestro en principios y valores, maestro de los revolucionarios. Su lucha no solamente ha sido para el pueblo cubano, ni siquiera para el pueblo latinoamericano. Su lucha de Fidel ha sido para los pueblos del mundo que luchan por su liberación. Toda la solidaridad, todo el amor, todas las condolencias y el dolor de los revolucionarios, de los patriotas, de los chavistas venezolanos, al pueblo de Cuba. Conversé con Raúl y le transmití, bueno, el dolor que sentimos, un golpe fuerte. Fidel Castro, paz en su tumba, un abrazo a nuestra querida Cuba, un abrazo a Raúl. Otro querido amigo, ¿no? Raúl, una persona... Es difícil imaginárselo como guerrero, porque es tan bondadoso, tan bueno, Raúl Castro. Y un abrazo a Dalia, la esposa de Fidel, a sus hijos y a todo el pueblo cubano, insisto. Estamos tristes, pero en paz, porque el comandante cumplió su misión, abrió caminos, caminos que han inspirado a muchos de los que deseamos una América Latina más justa, más equitativa, más igualitaria, pero también más digna y más soberana. Y en eso Cuba es experta.